cassettes. Ah, estos son tickets que te debía. Sí. Y decirle a Diego que le grabe negro. Bueno, bárbaro, Pedro. Hola, Adrián. Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. No, sobre todo saber qué piensan de él. Claro. ¿Alguien estudió con él? Sí. Claro. Ah, no. Lo único que sabemos es cuándo llegue y lo que va a hacer esa semana acá. No, lo estamos viendo ahora. ¿Sí? Por ahí. Ajá. No, acá. Por ahí, 18:30. Sí, yo te llamo. Un abrazo. Pasar. Che, ¿Carlitos viene o no viene al final? En principio no. Está buscando un suplente. Tenemos un problema con eso, ¿no? Un problema. Tranquilo, Rogelio lo acompaña, después lo va a estar esperando el chofer del rector y lo lleva al hotel. Que se luego. Discúlpeme, siéntese un cachito más. Ah, listo. ¿Estamos grabando ya? Sí. Lo habíamos dicho, estamos... No, empecemos de vuelta porque estábamos... Vi todo así de pronto. Es parte de lo que teníamos que hablar, pero quería encabezarlo de otra manera. Avísenme cuando empezamos. Bueno, estamos con el profesor Mario Bunge. Bunge, ¿no es cierto? Yo tuve la discusión acá, no es Bunge, Bunge, yo sé que es Bunge. Como tantos argentinos se fue de este país en 1962. 66, no, sí. O 63, bueno, me fue por un año. Nostalgia por regresar a la Argentina o deseos no, de volver. Nostalgia por la Argentina cada vez que veo un tero, o cada vez que veo o que oigo hablar en argentino. Por supuesto que tengo nostalgias, o cada vez que me veo con un viejo amigo, con un pariente, desde luego, sí. Pero no me atrevo a venir. ¿Por qué no se atreve? Porque no soy un guerrero. Para venir acá hay que venir pertrechado.
¿Es para tanto, le parece? Sí, claro, porque siguen los ataques a la ciencia, porque sigue, porque no hay todavía filosofía original, ni se tolera la filosofía original. ¿Qué opina usted cuando alguno de sus adversarios ideológicos lo imputan ser cientificista? Ah, me siento muy orgulloso. ¿Y por qué? Porque el anticientificismo es simplemente el oscurantismo. La ciencia es la manera, o la investigación científica es la manera mejor de obtener la verdad, y nosotros buscamos la verdad. Los anticientificistas, los oscurantistas, no buscan la verdad porque no creen que exista. Los postmodernos dicen que no existe la verdad, o si existe es local, no puede ser universal. Es gente que quiere retrotraernos a la época en que vivíamos en los árboles. Cuando yo hablo de ciencia, incluyo no solamente las ciencias naturales, sino también las ciencias sociales. Y las declamaciones en contra de la ciencia solamente sirven a un grupo, al grupo que quiere que la gente siga embrutecida, siga inculta. A su juicio, ¿por qué retrocedió la Argentina? 1930, 6 de septiembre de 1930 se produce el primer golpe fascista en América Latina. El primer golpe fascista. No fue fascista el 6 de septiembre, pero al cabo de 2 o 3 meses sí se convirtió en fascista. Entonces, predominio de los militares, predominio de la Iglesia Católica, una de las iglesias más reaccionarias de la historia del cristianismo, predominio de los latifundistas, predominio de los pronazis, eran de los simpatizantes. No había nazismo, había fascismo italiano. La otra, tenemos tiempo todavía. Usted tiene tiempo, a lo mejor yo no tengo. No, si ya habíamos hablado con los que lo están esperando. Ah, sí, entonces sí, dispusieron, sí. Alguien vendió mi tiempo. Alguien vendió su tiempo. Vio cómo era Argentina, vio que no cambiamos en eso. ¿Usted fue antiperonista? Sí, fui antiperonista. ¿Ha revisado eso o le parece que fuera que estuvo correcta ser antiperonista? Esa es una pregunta muy difícil y muy pertinente. Yo fui antiperonista excesivamente. No me di cuenta, tal vez en su momento, de los aspectos buenos del peronismo, que los tuvo, 2 o 3. Pero todo lo demás fue desastroso. Primero, fue desastroso la dominación del movimiento sindical por la policía, o por el Partido Peronista, y después finalmente por la policía. Fue desastroso la persecución de la gente que tenía ideas opuestas. Tercero, fue desastroso la imposición de la doctrina nacional, materia que debían aprobar incluso los estudiantes universitarios. Mire, de Perón se podría decir lo que dicen que dijo el cardenal Richelieu en su lecho de muerte: yo he hecho muchas cosas, buenas y malas, pero reconozco que las cosas buenas las hice mal y las cosas malas las hice bien. Eso es Perón. Las cosas buenas las hice mal y las cosas buenas malas las hice bien. Gracias, profesor. ¿Me parece bien ese final? Perfecto. Le presento al secretario de redacción del diario. Mucho gusto, doctor. ¿Cómo está? Una queja. Esta mañana fui a un kiosco de periódicos a buscar el litoral. Eran las 8. Ajá. No lo tenían. Porque somos vespertinos. Somos el único vespertino que se edita en el país. Siempre. Qué notable. En cambio, yo hoy a las 8:30 lo estaba leyendo usted en La Nación. Hecho. Qué notable. Así es. No tenía idea yo de que quedaba en el vespertino. Sí, es el único. Por acá, doctor, por ahí. No, yo estoy mucho. A ver, vete que me está dando una cosa de bolsa. ¿Cómo no? ¿Este llamado el lente? Sí, exactamente. Bueno, rey que bueno, sí, señor. Muy interesante su pregunta, ¿no? Muy buen entrevistador. No, ¿usted conoce el libro? Hay un libro publicado por Temple, el libro Gordo. Entrevistas. Estábamos discutiendo recién con ellos, que presenciaron varias de las entrevistas y de las
conversaciones, decimos, ¿de qué hablamos? Depende de qué hablamos. De fútbol no quiere hablar. De fútbol profesional, comercial no. Es un macaneo más creíble. No es un macaneo. Ah, el deporte, es un arte. Es así es. Presentó la reflexión del día. Yo soy gran mirador del fútbol. Yo era arquero, hincha de Boca. Y Corderitos Mamón. ¿Usted era arquero, en serio? ¿Arquero alcanzó a jugar en su equipo de barrio? En el equipo de barrio, por supuesto. Porque yo era el que tenía la pelota. 12 y 13, bueno, están en una charla más que entretenida. Los invitados, está el arquitecto Mario Barletta, el rector de la universidad, que nos trajo a la visita de lujo anunciada ya con anticipación Mario Bunge. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Doctor Bunge, a nosotros nos interesa mucho cómo nos ve usted como argentinos. Usted hace 33 años que vive en Canadá. 35. ¿Por qué decidió abandonarnos? ¿Por qué decidió irse del país? Porque a fines del 62... ocurrió el famoso enfrentamiento entre los colorados y los azules. ¿Se acuerda? El ejército, dos divisiones, dos fracciones del ejército. Fue muy sangriento. Entonces yo hice la única predicción política correcta de mi vida. O sea que muy pronto iba a venir una dictadura militar. Y yo no estaba dispuesto. Ya había sufrido unas cuantas dictaduras. Y había conocido unos pocos años de libertad, desde el 55 hasta el 62, 7 años. Y me dije, no, ¿para qué voy a perder el tiempo? Entonces decidí aceptar la primera oferta que viniera de afuera. Y me llegó un llamado telefónico de Estados Unidos y nos fuimos. Quemamos las naves. Hay como un discurso en la gente de que no más políticos. ¿Usted qué piensa? No, eso es una barbaridad. El rechazo a la política lleva al fascismo, lleva al totalitarismo, lleva a la centralización del poder político. En una democracia todos tenemos que ser políticos. Lo que ocurre es que no tenemos que ser pasivos, tenemos que participar. Yo a mis alumnas digo siempre, afíliense a partidos, no importa cuál, pero militen en política, y si no en política, en organizaciones que se ocupen de cuestiones sociales. No, el antipoliticismo lleva directamente al totalitarismo. Me imagino que se le cruza por la cabeza la idea de volver a la Argentina. Sí, más de una vez. ¿Todavía hoy? Por lo menos una vez por semana. Bastan 5 minutos de reflexión para cambiar de idea. ¿Cuántas veces por año viene? Una vez. Una más. Sí, una vez. ¿Te lo ganas tanto a mi mujer como a mí? Mire, ayer nomás, oí un venteveo, me trajo una saudade tremenda. ¿Les quedan amigos de la infancia? ¿Amigos a los que ve, con los que se comunica? No, de la infancia no, pero de la juventud sí, amigos de la universidad sí, unos cuantos. Pero se van muriendo. ¿Y no le aconseja que se vayan usted? ¿Eh? ¿No le aconseja a sus amigos que se vayan también? No, al contrario. Yo he escrito incluso un artículo. Tú que puedes, vuélvete. No te vayas. Si te has ido, vuélvete. Tú que puedes. ¿Se acuerda aquella canción de... de Atahualpa Yupanqui? Sí. Doctor Bunge, vuelva. Muy bien, gracias. Es un pedido. Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido, la verdad, que un lujo. Gracias a ustedes. No lo merecíamos. ¿Cómo no? Señora Barletta, gracias. No, por favor. Muchísimas gracias. Hay más cóndores sobre el techo que adentro, ¿no? Conviscerarán, tratarán también de conseguir algo de comer. ¿Sí? Eso desde hace muchos años, por lo menos medio siglo. Claro. ¿El venteveo? Ah, sí. Se llama en inglés ovenbird. Ah, sí. Lo mismo, hornero.
pájaro que no he vuelto a ver es el espinel. Paterno vinieron en el 30. Nosotros de las colonias también. Seis gallegos de Galicia. Ningún rey español jamás vino a América. Esa inmigración tuvo muchos gallegos. El primer rey fue Juan Carlos, que naturalmente ya no es rey. Se cuidan de la avalancha porque se empiezan a llegar de... Fue más manchado, parece que se ensangra la vieja planta. Como si es más fuerte, no puede cruzar más rápido. No, no, es seguramente más... Ideología. Ah, sí. Ay, no es con qué. Ya cuando Diltay, el filósofo idealista neocantiano del siglo 1880, más o menos, enunció esta tesis, que ya venía de Kant, ya estaba muerta la tesis. Justamente por estar muerta es que sigue siendo dominante en las facultades de letras, donde lo único que importa es lo muerto. No se va a estudiar un filósofo sin antes haber visto su certificado de defunción, ¿no? Las ideas vivas, la investigación, no importa. A mí me parece totalmente absurdo sostener que un hecho social es un texto que hay que interpretar, lo mismo que hay que interpretar la Biblia o una partitura musical que hay que interpretar, ¿no? Los hechos sociales son hechos sociales. Por ejemplo, la miseria que hay en este momento en muchas partes del mundo, en particular en muchas provincias de Argentina, no es un texto. Eso es trivializar la miseria. La guerra entre israelíes y palestinos no es un texto, eso es trivializar la guerra. Los genocidios no son textos, eso es trivializar el asesinato. Es total irresponsabilidad, es incluso, a mí me parece estúpido eso. Los hechos sociales no tienen sintaxis, no tienen semántica, no tienen estilo. Transponer, creer o afirmar que son textos o como textos es totalmente absurdo. Si fuera un texto, los textos tienen sintaxis, los textos tienen semántica, los textos tienen estilo. Nada de eso se aplica a los hechos sociales. Es una mera analogía y muy mala analogía. Es un pretexto para no salir de los textos, para afirmar con Derrida, il n'y a rien hors le texte, no hay nada fuera del texto, porque claro, Derrida no hace otra cosa que mirar textos, en particular los suyos, no hace otra cosa, no mira la realidad. Pero yo pregunto, ¿qué problemas en las ciencias sociales han resuelto estos señores? ¿Se han ocupado de los problemas sociales importantes? Por ejemplo, Alfred Schütz, que fue el principal sociólogo fenomenológico, dijo explícitamente, siguiendo las enseñanzas de Husserl, que los sociólogos fenomenológicos no debieran de abordar problemas gordos, tales como la pobreza,
tales como la guerra, tales como la marginación, o sea, ninguno de los problemas interesantes. Solamente tienen que ocuparse de problemas personales, de problemas de pequeños grupos, etc. Y además, nada de hacer, decía Schütz, nada de hacer modelos matemáticos. Ah, no, porque la claridad es el enemigo principal de la fenomenología, del existencialismo, del postmodernismo. La claridad mata a los vampiros. Sartre, que yo sepa, hay tres Sartre. El filósofo del esnable, plagiario de Heidegger, plagiario, tradujo al francés páginas enteras de Heidegger sin citarlo. Sartre, el comediógrafo, muy interesante las comedias, a mí me gustan. Tercero, Sartre el político, se divide a su vez en dos, estalinista y después el que combatió con mucho valor la intervención francesa contra Argelia, con mucho coraje lo hizo. Entonces, hay tres Sartre y medio. ¿Por qué elegir a los que no valen? Yo voto por el Sartre comediógrafo y por la mitad de político. Hay una filósofa que sostiene, tenía el nombre de ella hace un segundo, se me fue, ya va a volver, que sostiene, lo dice con estas palabras, que las ecuaciones de Newton son constituyen un manual del estupro, de la violación. ¿Qué es lo que es violado? La naturaleza. Y sabemos que la naturaleza es femenina todos, ¿no? Entonces, naturalmente, la mecánica sirve para violar la naturaleza. La importancia que tienen las ecuaciones de Newton para entender y para prever los movimientos de los cuerpos, no se le escapa. Harding, Susan Harding. En realidad no tendría que escribirlo. Del mismo modo que no habría que repetir el que quemó la biblioteca de Pérgamo o el que incendió el museo de Alejandría. A esa gente, la memoria de esa gente hay que obliterarla. Y tiene mucho predicamento entre las estudiantes. ¿Y cuál es el efecto neto? El efecto neto ha sido desviar la atención de las chicas de las ciencias, chicas que inicialmente se interesaban por las ciencias, al ver que las ciencias son simplemente una herramienta del poder masculino, porque la ciencia, según estas otras tesis, es que la ciencia es falocrática, es falocéntrica. Escriban ustedes las leyes de Newton y díganme si tiene algún contenido social o sexual. La ciencia es asexuada, los científicos no, pero la ciencia es asexuada. La filosofía para mí es el saber de los saberes. Es la más fascinante de todas las disciplinas. Es la disciplina que, si está mal hecha, es la más peligrosa. Si está bien hecha, debiera de ser fructífera. Y consiste en ocuparse de cualquier cosa, pero desde un punto de vista muy, muy general. Adoptar un punto de vista muy general y adoptar las mejores tools, como se dice, herramientas de que se dispone, herramientas exactas para analizar y para sintetizar, porque para mí el mejor análisis es la síntesis. Esto parece paradójico, pero consiste en lo siguiente: el mejor análisis de un concepto es meterlo dentro de una teoría, hacer que ese concepto se relacione con otros dentro de una misma teoría. Sarmiento, presidente de la República en ese momento,
decidió hacerle un homenaje a Darwin en el Teatro Nacional, precursor del Teatro Colón. Y Sarmiento dio un discurso elogiando a Darwin, que había estado, por supuesto, había estado viajando por Argentina, juntando fósiles y estudiando a los aborígenes en la Patagonia. Y Sarmiento elogió calurosamente a Darwin y además al darwinismo. ¿Ustedes se imaginan un presidente posterior, cualquiera, escribiendo artículos de divulgación científica y haciendo el elogio de Darwin, defendiendo el darwinismo? Cualquiera, mencionen cualquiera. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, hemos descendido un poco, en el curso de 120 años. Y después se habla de la evolución. Según la Constitución, la idoneidad es una condición necesaria para ejercer la función pública. ¿Y quién determina la idoneidad? Como dijo Pericles en su famosa oración, que cita Tuquidides, dice: no todo el mundo tiene los conocimientos necesarios para gobernar bien, pero todo el mundo tiene los conocimientos necesarios para opinar sobre el gobierno. Es decir, todos los ciudadanos pueden opinar y deben opinar, pero los que van a gobernar necesitan un conocimiento especializado. Concurso. Podemos aprender mucho sobre la sociedad rusa del tiempo de Tolstoy, leyendo a Tolstoy, sobre la sociedad francesa de su tiempo, leyendo a Balzac, leyendo a este gran español que escribió esa serie de novelas de fines del siglo, XIX. Galdós, Pérez Galdós, podemos ver la decadente sociedad española. Dan todos esos autores una visión de sus respectivas sociedades que es seguramente más profunda y, por supuesto, mucho más artística que la que dan historiadores sociales, ¿no? Sí, pero la finalidad del arte no es encontrar la verdad. Para el artista, la verdad es un medio, y medio que no siempre emplea. Por ejemplo, Italo Calvino, cuando escribe Il Visconte di Mezzato, Visconde, ¿no? Partido por la mitad. O Il Cavaliere Inesistente, El Caballero Inexistente. Son fantasías puras. O Las Ciudades Subterráneas, etc. Fantasía pura. En arte lo que importa no es el mensaje social. En arte lo que importa es el arte, si es bueno o malo. Explicar la causalidad de sucesos es representar lo que se quiere explicar en el sistema de lenguaje acordado o aprendido. En este sentido, hasta la ciencia es relativa, aunque correcta y coherente en su gramática. ¿Qué opina de esta racionalización del relativismo? La verdad es que no entendí. Para mí es muy complicado. Yo soy un hombre sencillo. Yo necesito textos escritos a mi altura, si no, no los entiendo. La explicación causal o no causal debe ser lo más clara posible y debe hacerse, por supuesto, en términos de leyes o normas, porque en el caso de los hechos sociales no basta con las leyes. Hace falta también explicar la conducta en términos de normas. Normas morales o normas legales. Pero en todo caso, ya digo, no entendí la pregunta. Científicamente, pero estamos muy, muy lejos de saber, por ejemplo, algo acerca del amor. No es una cuestión meramente hormonal, también es cognitiva, ¿no?
Pero dicho sea de paso, el cerebro está inundado de hormonas. Son neurotransmisores las hormonas. De modo que por ahí anda la cosa. ¿Se acabaron? Se acabaron las preguntas. Con el amor se acabó. ¡Qué lindo! Mario Bunge es ateo. ¿Es correcto? Sí. ¿Qué condiciones deberían darse para que usted crea en Dios? Un milagro. ¿Cómo hacen los directores de orquesta? Yo les agradezco a ustedes, en primer lugar a los organizadores, y les agradezco a ustedes por haberme formulado tantas preguntas interesantes y por haberse venido a dialogar conmigo. Y bueno, por no haberme insultado ninguno. Ha sido un público culto. Un público que, aunque muchas veces en total desacuerdo conmigo, se ha dado cuenta, sabe que el desacuerdo es no solamente inevitable, sino que es deseable, porque no hay nada más aburrido que una sociedad homogénea en que todo el mundo cree lo mismo. Hasta la vista. Superior de la Universidad resuelve, artículo primero, designar doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Litoral al doctor Mario Bunge. Tenemos el honor de recibir la visita de un intelectual argentino de renombre internacional en el ámbito de la filosofía de la ciencia. No es esta la primera vez que nos visita. Queda en la memoria su paso por el Instituto de Historia de la Ciencia durante 1942, organizado por el ingeniero Babini y el rector Cortés Plá, y el dictado de su primer conferencia universitaria en la Facultad de Ingeniería Química en 1943. Los avatares de la vida política nacional lo alejaron, no solo de nuestras aulas, sino también del país a partir de 1963. Por todo esto, y por lo que para la Universidad Nacional del Litoral significa, le agradecemos profundamente su presencia, que marcará, sin duda, un hito inolvidable en la vida de nuestra institución. Muchas gracias. En el curso de las dos últimas décadas han ocurrido tres acontecimientos
que dejan chicos a todos los demás. El primero es la desintegración del Imperio Soviético, con el consiguiente eclipse del ideal de la igualdad. El segundo acontecimiento es el triunfo político a escala cuasi planetaria de la ideología neoliberal, que preconiza retrasar el reloj social en un siglo y McDonaldizar el estilo de vida de todos los habitantes del planeta. Y el tercero es la revolución informática, que ha transformado la manera de trabajar, comunicar, investigar e incluso comerciar de millones de personas. Hacia la comunidad global, el sistema mundial nació el 12 de octubre de 1492. Como es sabido, el parto fue doloroso, ya que involucró la subyugación de centenares de pueblos en cuatro continentes. Para millones de personas, su cristianización fue literalmente su crucifixión. En el siglo XVIII se inventó un procedimiento incruento, pero no menos imperioso, para sujetar las economías locales a las grandes empresas de los países centrales, a saber, el libre comercio. Y en el siglo XIX los economistas inventaron la teoría según la cual la eliminación de las barreras aduaneras beneficiaría a todas las naciones. Estos beneficios derivarían de las ventajas comparadas de los diversos países. Por lo pronto, los entusiastas del libre comercio suelen olvidar el lado oscuro de este asunto. Por ejemplo, hace dos siglos, los británicos le impusieron por la fuerza el libre comercio a la India para asegurar el dominio de las fábricas textiles de Manchester y Lancashire. Llegaron a destruir los telares indios y a cortar los pulgares de los tejedores de Bengala. En resumen, si el siglo XX fue el siglo de los totalitarismos clásicos, el nuevo siglo amenaza ser el de un neototalitarismo que apenas empezamos a comprender. Este es difícil de comprender en parte porque, a diferencia de los totalitarismos clásicos, no se impone tanto por la fuerza como por el abuso del mercado y de la publicidad, los manejos de las burocracias estatales al servicio de intereses transnacionales y la apatía popular generada tanto por la corrupción de las clases políticas como por la ausencia de ideales nuevos y factibles y la ausencia de proyectos nacionales. El estudio de este neototalitarismo cabe a grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios dentro y fuera de universidades y parlamentos. Y la lucha contra el mismo recae sobre las organizaciones voluntarias, en particular los partidos políticos. Quienes no investigan la realidad no pueden aspirar a repararla. Quienes no planean sobre la base de conocimientos sólidos se tornan esclavos de planes ajenos. Y quienes no nadan contra la corriente son arrastrados al océano anónimo.
usted me dijo a mí. ¿Y quién me dijo a mí? No sé. Buen día, señor Cordero. ¿Cómo le va, don Mario? ¿Cómo anda usted? Venga. ¿Viene el camarógrafo? No sé. Creo que sí, viene el camarógrafo, ¿no? Chao. Que le vaya muy mucho, bien. Mucho gusto. Adiós. Adelante. Muchas adiós. Gracias adiós. A todo. Adiós. Gracias, doctor Bunker. Gracias. ¿Cómo anda? Bien, bien. Amor es perro se llama la película de Ridley. Exacto. Que ella vio. Amor es perro. Exacto, sí. Adiós.